Hello, students. Hello, students. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con... Hola, ¿cómo están? Ya aparecieron. El día de hoy vamos a empezar la clase. How are you doing? Is everybody okay? Outstanding. Today we're going to do the worksheets, the adjective worksheets. Vamos a hacer las hojas de trabajo, las vamos a repasar. Y las hojas de trabajo, si vieron los videos anteriores, las iban a bajar de EnglishBanana.com. Okay. Esta es la hoja de trabajo, se las voy a mostrar. Okay, aquí así, EnglishBanana.com. Okay. En uno de los videos anteriores les muestro cómo bajar la hoja de trabajo. También voy a poner los links abajo de este video cuando termine. Ok, now, espero que ya tengan los ejercicios. Si no, les voy a mostrar aquí. Los primeros dice, my parents are very... Y ustedes deben de elegir un adjetivo y ponerlo ahí. My parents are very... An adjective. ¿Qué es un adjective? An adjective es una palabra que describe. En este caso, my parents. Parents son padres. My parents are very... So I want you to look. Okay. My parents are very... Are very qué? My parents are very young. Young. Adjetivos positivos. They're very young. They're very happy. My parents, happy, contentos. They're very cheerful. Cheerful, alegres. They're very rich. Ricos. Okay. Adjectives, negativos. My parents are very old. Son muy... My parents are very old. Son muy viejos. They're very... Lo opuesto de happy, they're very grumpy. Grumpy, grumpy. Es como los grumpy cats. Okay? My parents are very poor. Entonces, son adjetivos positivos y negativos, ¿no? They're very happy, they're very young, they're very rich. Adjetivos positivos. They are very grumpy. Adjetivo negativo. They're very old. They're very poor. Negativos. Number two on the list is, I like going shopping because it's... Number two, para los que no... Okay, I like going shopping because it is shopping. Me gusta ir de compras porque es... ¿Cómo son las compras? Is it exciting? Excitante? Because it is fun? Fun, right? Because it is very... Pueden escribir en sus comentarios. Escriban una respuesta en su comentario. Cuando vean la pregunta, pueden escribir la respuesta en el comentario. ¿No? Entonces, shopping is very... Is it fun? Es muy divertido. Is it exciting? Or is it boring? Un adjetivo negativo. Shopping is very boring. Right? Shopping is very expensive. It's muy caro. Number three, when I wake up in the morning, I feel
Cuando despierto en la mañana, me siento... ¿Cómo te sientes cuando despiertas en la mañana? When I wake up in the morning, how do you feel? Do you feel sleepy? ¿Se sienten con sueño? Drowsy. Drowsy. También es con sueño. Do you feel drowsy? Okay. Do you feel tired? Do you feel peppy? Con energía, peppy. Okay. How do you feel? Pueden escribir, escriban en el comentario, escriban una respuesta. My friends, mis amigos. ¿Cómo describimos a los amigos? My friends are really ¿qué? Are really what? My friends are really positivos, smart. Un adjetivo positivo. My friends are really smart. Es un adjetivo positivo. Okay? My friends are really tall. Es un adjetivo descriptivo. My friends are really tall. Están muy altos. Okay? The next one is, in winter, it is usually, en invierno, usualmente es, in winter, it is usually cold, freezing, right, chilly, cold, frío, chilly, también frío. Freezing, está congelante. It is windy, ventoso. Okay. The curtains in my bedroom, las cortinas en mi recámara, are the curtains. Para que vean aquí. Okay. The curtains in my bedroom are, ¿cómo son las cortinas de tu recámara? Descríbelas. Okay. They are long, they are draped, se separan así, they're draped, o nada más las haces así, si se separan, they're draped, they are rippled, okay, si están onduladas las cortinas, they are rippled, those are adjectives, okay, I would love to buy blank car. Deseo comprar un carro. ¿Qué tipo de carro? Describe el carro que deseas comprar. I would love to buy a new car. New, nuevo. I would like to buy a red car. Un carro rojo. Okay. I would love to buy a sport car. Or sports car. Son adjectives. ¿No? Describen. People. Gente. Personas. I don't like. ¿Cómo describimos las personas que no te gustan? I don't like grumpy people. Angry people. Enojones. Mean people, gente mala, okay? I don't like mean people, gentes que actúan con maldad, okay? My teacher is really nice, okay? So teacher is really nice, very well. The next one, number 10. Number 10, se los voy a mostrar aquí para los que no tienen, okay? I like going for long walks. Me gusta ir en caminatas largas. I like going for long walks. I like going for short walks, okay? Long walks, short walks. Excellent. Let me check something here. Oh, okay.
Very well, very well. And hello there, Alejandro and America, America Lopez, how are you doing? Okay, this is a shout out, una para que aprenda. A shout out es cuando mencionas a alguien. Okay, le dicen un shout out. This is a shout out to Alejandro and America. My English lessons are really, okay, eso se las dejo a ustedes. My English lessons are really, how are my English lessons? Some people like them, some people don't. Okay? Como mis lecciones de inglés son muy, y una palabra que describan. Now, number 12, comedy. Dice comedy films, películas de comedia. Okay, comedy films are, como son las películas de comedia. Cuando yo escucho la palabra comedy, lo relaciono con fun, con diversión, con alegría, con chiste, con risa. Okay? So, comedy films are, they're fun, right? They are funny, chistoso. Okay? Very well. I like going on holiday. I like going on holiday to, you say, I like going on holiday to places. ¿A qué lugares les gusta ir de vacaciones? I like going on holiday to sunny places. A lugares soleados. Okay? Sunny places. Por ejemplo, I like going on holiday on to rural places, a lugares rurales, okay? And how do you feel at the moment? He said, at the moment, I feel, ¿cómo te sientes? I feel great. I feel good. I feel great. Me siento bien, me siento, okay? I feel great. I feel happy. ¿Cómo te sientes? Okay, at the moment. I feel happy. Very well. So this is the first worksheet. Esta es la primer hoja de trabajo. Entonces, la siguiente hoja de trabajo es esta, para intermedio. Y aquí vamos a ver vocabulario. Dice, test your vocabulary skills. Okay. Hice algunas anotaciones rápido porque de repente se me olvida. Okay. Dice verb forms, formas de verbos y cómo este verbo se puede convertir en un adjetivo. Okay. Y se usa la expresión at the moment I feel happy. Very good, America. Se usa la expresión it was. Fue, y I was, yo estaba, o yo era o yo estaba, okay? The first word, la primera palabra en la lista es amuse, significa, amuse significa divertido, significa divertido, it was amusing, fue divertido. Ahora, para decir yo estaba o yo fui, I was amused, se le agrega la ed. Y eso es lo de lo que se trata en esta hoja de trabajo. Como un verbo, agregándole ing o ed, se convierte en un adjetivo, en una palabra descriptiva. Okay, the next one is encourage. Encourage is animar. So, I was encouraged. No, yo fui animado. No, it was encouraging. It was encouraging. Estaba animado. No, I was encouraged. Yo fui animado. The next one is fascinate. Fascinate. Fascinate es un, aquí donde yo vivo se...
La usan mucho los jóvenes. Fascinate, fascinante. It was fascinating. Era fascinante. Yo fui, I was fascinated. ¿No? Yo estuve fascinado. The next word is interest. Interest. Interés. Pero para convertirlo en adjetivo, interesante. Interesting. It was interesting. Estaba interesante. Okay? Pero yo, I was, yo estuve, I was interested. Ah, sí, sí. Yo estuve interesado. Yo estuve interesado. Intrigue is intriga. It was intriguing. ¿No? Estaba intrigante. Estuve intrigado. The next word is please. Please. Fíjense bien. Les voy a dar aquí para los que no tuvieron tiempo. Aquí a su fascinating and courage. Creo que sí pueden. ¿No? Estamos aquí, dice intrigue, please. Estamos en please, reassure, relax, satisfy, stun, surprise, thrill, and welcome. Todas estas palabras tienen connotación positiva. Entonces, to please como verbo es agradar. Agradar, to please. So, algo que era pleasing, it was pleasing, fue agradable. I was pleased. I was pleased. Aquí no podemos decir fui agradecido, no. Significa me agradó. Okay? I was pleased. Me agradó. Very well. Reassure. Es asegurar. Reasegurar. Reassuring. It was reassuring. Fue muy seguro, ¿ok? Y fui asegurado. Thank you, America. America says, you happy with Alejandro Santos? At the moment, I feel happy, very good. Very good, very well. Alejandro Santos, how are you doing? And the next one is relax. Es relajarse. So it was relaxing, fue relajante. I was relaxed, fui relajado. Okay. Satisfy, satisfacer. Entonces decimos, it was satisfying. Hi Jose, how are you doing? Welcome. So it was satisfying. No, era satisfactorio. I was satisfied. Estuve satisfecho. The next one is stun. Stun. Stun, el verbo stun es, bueno, aquí decimos atolondrar, pero stun es como cuando te dan un golpe y quedas, decimos stunned, quedas desubicado, ¿no? Eso es stunned. So dice, I was stunned, pero stunned tiene una connotación positiva, ¿no? Oh, stunned, es como asombro, ¿no? Dice, it was stunning, estuvo asombroso, it was stunning, okay? I was stunned, ¿no? Fui asombrado. Aquí les voy a poner la palabra, ¿no? Stunning. Y stunned. La que sigue es surprise. Surprise. Surprising. Y surprised. Very well. So, I was surprised. Sorprendido. Okay. So, it was surprising. Fue sorprendente. I was surprised. Fui sorprendido.
Thrill. Thrill es emoción. Ok, thrill. Por eso unas películas que les dicen de thriller. Thriller es una película que te tiene al pie de los dedos, ¿no? A thriller. Es una película emocionante, te va a tener con mucha emoción. Very well. So, thrilling es algo emocionante. Thrilling. Puede ser positivo o negativo la emoción, ¿no? Thrilled. ¿No? Estuve emocionado. I was thrilled. So, I am actually thrilled that I can do the live class today. Okay? Estoy emocionado que puedo hacer esta clase en vivo. Por medio de YouTube. De YouTube. Ya había hecho clases en vivo en otras plataformas. Pero ningún hispano entraba. Ninguno. Me entraban de Vietnam. No que no les quiera hacer clases para ellos, pero entraban de Vietnam, de la India, de Polonia, de... pero menos hispanos. Ok, welcome. Welcome. Welcome es... ustedes ya conocen la palabra welcome, es como bien de... significa bienvenido. Pero algo que es welcoming es más bien tiene un significado como acogedor, algo donde tú te sientes confortable, ¿ok? So it was welcoming, ¿ok? Lo podemos interpretar como fue acogedor, ¿ok? I was welcomed. Aquí sí, fui bien recibido. Very well. Now, negative adjectives. Ahora, adjetivos negativos. Que la lista es más larga. Parece que hay más adjetivos para lo negativo que para lo positivo. Alarm. Alarm. Algo alarmante. ¿Ok? So, it was alarming. Cuando hablamos de una cosa, un lugar, usamos el ing para hacer la descripción, ¿no? It was alarming. Fue alarmante. Y yo, I was alarmed. Le agregamos la ed. Cuando es vas a describir una cosa, un lugar, es ing. Cuando tú dices que tú te sucedió a ti, la descripción con ed, alarmed. Okay, amazed es sorprendido. It was amazing. Fue sorprendente. Okay. I was amazed. Yo fui sorprendido. Annoy es como enfado, enfadar. It was annoying. Estaba enfadoso. Fue un enfado. Okay. I was annoyed. Yo estuve enfadado. Astonish. Astonish es otra palabra que significa sorprendido. Okay. It was astonishing. I was astonished. Okay. Let me show you the list again, por si no tienen la lista. Okay. Aquí está, astonish, bore, confuse, damage, depress, disappoint. Son las que siguen. Y recuerden que para las cosas, para describir cosas, estos son verbos, esta lista que estamos viendo son verbos. Y son verbos que se pueden convertir en palabras descriptivas. Para cosas, agregándole la ing. Y para describir cómo nos sentimos con ed. Very well. Okay, so bore es aburrido. So podemos decir it was boring. I was bored. Okay, pueden repetir it was boring. I was bored. Excellent. The next word is confuse. Confuse. Confuse es confundir, confundido.
It was confusing. Fue confuso, decimos. It was confusing. I was confused. Yo estaba confundido. Damage. Damage es daño. Daño. Okay? So, it was damaging. No? Fue dañino. I was damaged. No? Me causaron daño. Fui dañado. Very well. Damage. Depress. Depress es, es algo de depresivo. Depressed. Cuando te sientes depresivo, ¿no? It was depressing. Estaba muy depresivo, decimos, ¿no? Y yo me deprimí. Yo me deprimí. I was depressed. Disappoint. Disappoint significa decepción. Disappoint. Again. Aquí estamos. Okay. Discourage. Disappoint. Sigue discourage. Disgust. Distress. Disturb. Exhaust. Frustrate. Insult. Very well. So, disappoint es disgusto. Si estás disgustado. Okay. No, disculpa. Disappoint es decepción. Estás decepcionado. It was disappointing. Estuvo decepcionante. I was disappointed. Estuve decepcionado. Disappoint. And the next one is discourage. Discourage es desanimar. It was discouraging. Fue desanimado. I was discouraged. Me desanimaron. Very well. Discouraged. Disgust es disgusto. It was disgusting. Disgusting. Estuvo de lo peor. ¿No? ¿Cómo se dice en español? Disgusting. Algo disgusting es como decir, estaba asqueroso. Okay? I was disgusted. Fui asqueado. Distress es angustia. Distress. Angustia. It was distressing. Fue angustioso. I was distressed. Me sentía angustiado. Estaba angustiado. Disturb. Es perturbar. Disturb. So it was disturbing. Estaba perturbante. Perturbante o I was disturbed. Estuve perturbado. Embarrass es avergonzar. Embarrass. Embarrass. It was embarrassing. Estuvo vergonzoso. I was embarrassed. Estuve avergonzado. Embarrass. Nada que ver con embarazado, ¿no? Embarrass. Okay. Sigue exhaust. Okay, tenemos aquí embarrass. Exhaust, frustrate, insult, intimidate, irritate, overwhelm, puzzle, shock, terrify, threaten, and tire. Tire. Very well. Si no tienen la lista, en este momento voy a poner en la descripción el link para que bajen esta lista. Very well. So, exhaust. Exhaust es de cansancio. It was exhausting. Estuvo muy cansado. I was exhausted. Estaba cansado. Frustrate. Frustración. It was frustrating. Estaba frustrante. I was frustrated. Very well. Insult. Insultar. It was insulting. Fue insultante. I was insulted. Me insultaron. Estaba insultado. Very well. Intimidate es intimidar. It was intimidating. Estuvo intimidante. I was intimidated. Fui intimidado. Okay? Intimidate. Irritate. Irritar. It was irritating. I was irritated. Very well.
irritar. Overwhelm. Overwhelm es una palabra que se usa mucho en inglés. Significa hi, Miss Wei. Miss Wei, I hope I'm pronouncing it right. How are you doing? So, overwhelm es abrumar. Como cuando tienes mucho trabajo. I'm overwhelmed with work. Estoy abrumado de trabajo. So, overwhelm es abrumado. Overwhelm. So, fue abrumante. O sea, fue demasiado. Okay? It was overwhelming. Se usa mucho en inglés esta palabra, ¿no? Tomen nota de esta palabra, overwhelming. Y I was overwhelmed. En español decimos abrumado, pero no la escucho en español con la frecuencia que la escucho en inglés. Overwhelmed. Puzzle. Puzzle, cuando escuchan la palabra puzzle, puede decir un enigma, algo por el estilo, ¿no? Pero en este contexto es para ser un adjetivo, it was puzzling. Fue algo perplejo, perplejante. Okay. Fue algo perplejo. I was puzzled. No. Estaba perplejo. Okay. Perplejo. Puzzled. Shock. Shock. El shock ya la usamos la palabra como en español, ¿no? ¿No? Estuve en shock, dicen aquí. No. Shock es impacto, ¿no? So, it was shocking. Fue impactante. I was shocked. Fui impactado. Estaba impactado. No shocking. Terrify. Terrify es, pues, terrorizar, ¿no? It was terrifying. Estaba, ¿cómo se dice? Terrífico. Algo terrífico. Estuve, ándame. Aquí sí no sé cómo decirlo en español. It was terrifying. Fue terrorizante. Estaba aterrorizado. Okay, very well. Threaten. Threaten es amenazar. Amenazar. Okay, so it was threatening. Estaba amenazante. I was threatened. Fui amenazado. Y la última es tire. Tire como objeto, pues es llanta. Pero en este caso, to tire como verbo significa cansar, o sea, trabajar hasta estar exhausto, ¿no? So, it was tiring. Esta labor, o esto que hiciste, it was tiring. I was tired. I was tired. Very well. Bienvenida, Dental Integral. How are you doing? Very well. So, that is the intermediate worksheet. Y nos vamos al siguiente worksheet, que dice a boring, fascinating worksheet. Y aquí vamos a escoger una de las dos palabras. Dice a boring, fascinating worksheet about adjectives. Aquí vienen enunciados y tenemos dos opciones. Entonces yo se las voy a leer. Pueden ir escribiendo la respuesta correcta. Te dan dos opciones. Por favor, escriban la respuesta correcta. Espero que todos tengan ya su hoja de trabajo. Okay. Los que no, hi David Gómez. Okay. Los que no, aquí. Okay. Dice, Sammy didn't have to finish the whole exam, so some of her answers were, y la opción es incomplete or deficient. Okay. Sammy didn't have time to finish the whole exam, so some of her answers were. Sammy no tuvo tiempo de terminar o completar su examen. Su examen dice whole. Whole significa completo. Okay. A muchos saludos, Dental Integral. Hasta Bolivia, La Paz, Bolivia. Muchas gracias. So, the whole significa completo. Entonces, si no pudo completar su examen, era porque las respuestas estaban
Pues ya les dije la respuesta, ¿verdad? Whole es sinónimo de complete. Entonces la respuesta sería incomplete. Number two. My father's new car. Oops. My father's new car is really, is it rapid or fast? My father's new car is really rapid or fast? La respuesta correcta aquí es fast. The number three, dice, the weather forecast. Forecast es el pronóstico. Okay? The weather forecast wasn't very accurate or truthful because they said it would rain and it's been final day. Okay? So, forecast es pronóstico. Entonces, si alguien pronostica, hace un pronóstico, hay margen de error. No es 100% veraz. Right? So the weather forecast wasn't very accurate. Accurate es la respuesta correcta aquí. Accurate. No fue preciso. El pronóstico no fue preciso. Right? The weather forecast wasn't very accurate. Number four. The noticeable death of goal scoring opportunity means that these are annoying or worrying times indeed for Danby United. The noticeable dearth of goal scoring opportunity means that these are worrying times, annoying or worrying, tienen que escoger. Bueno, nadie me ha escrito una respuesta. A ver, les voy a pedir que escriban la respuesta. Okay, en esta se las voy a pedir. Okay, number four. Saludos, David, desde Colombia, Bucaramanga. Ah, bueno, aquí cerca de donde yo vivo hay un pueblo que suena parecido, ¿no? Sí, es. Ah, en California hay otro. Está la ciudad de Cucamonga. Ok. Thank you, Josías. Ok. So, let's answer this one. The noticeable dearth of goal scoring opportunities means that these are... Miguel, how are you doing? Okay, so where are we? It's number four. The noticeable dearth of goal scoring opportunities means that these are annoying or worrying times indeed for Denver United. Okay, so aquí la respuesta correcta serían worrying, preocupantes. Annoying es enfado, tiempos enfadosos. O tiempos preocupantes. Muchas veces tenemos que interpretar el contexto, ¿no? Entonces, tiempos enfadosos no serían tiempos preocupantes, right? Worrying. Number five, my little brother is so greedy or eager, he just finished his fourth banana. Banana. Okay. Greedy. Greedy es avariento y eager es ansioso, ¿no? Entonces aquí dice, my little brother is so greedy, tienen que escoger greedy, avariento, o eager, ansioso, he just finished his fourth banana, acaba de terminar su cuarto, aquí le decimos plátanos, yo sé que en otros lados les dicen guineos, y en otro lado les dicen bananas. Okay. He just finished his fourth banana. Se comió cuatro plátanos. Okay. Entonces, ¿qué es? ¿Greedy, avariento o eager, ansioso? Greedy, avariento. Eager, ansioso. Aquí tendría que ser avariento, ¿verdad? Porque
ansioso por comerse cuatro plátanos, pues. Yo cuando tengo mucha hambre, sí me lo como los cuatro plátanos. Okay, we gave a donation to charity, number six. Partly because the children on their poster look so precious or vulnerable. Ah, thank. How are you doing, Mayeji Lozano and Miguel? Very good. Opción A. Hi, Jesus. Welcome. So it says here, we gave a donation to charity. Okay. Number six, we gave a donation to charity. Le dimos una donación a caridad, a la caridad. Partly because the children on their poster, porque los niños en el poster look so precious, preciosos, se veían muy preciosos que me motivó a dar una donación a la caridad, or vulnerable, o vulnerables. Entonces sería vulnerables, right? Vulnerable. Number seven. When we got married, my husband promised that he would always be dependable. Es opción una, faithful. Dependable, que era alguien que es dependable, es alguien con el que puedes contar. Hello, Christopher. Okay, alguien dependable, alguien con el que puedes contar. Y faithful es alguien fiel. Faithful. Number seven. When we got married, cuando nos casamos, my husband promised that he would always be dependable or faithful to me. What do you think? Dependable. Siempre me prometió que iba a ser responsable o que iba a ser fiel. Yes, vulnerable, amigo. That was correct. So, the correct answer here is faithful. Faithful. Okay? Siempre se prometes que uno va a ser fiel. Right? Corre para ambos lados, para tanto para los hombres como para las mujeres. Ansioso. Jesús dice que ansioso era la palabra correcta en lo de las bananas. Bueno, puede ser. Alguien que esté ansioso puede comer por ansiedad. Okay? Now, number eight. I like the new cushions on your sofa. They're lovely, or they're lovable. Okay? I like the new cushions on your sofa. They are lovely or lovable. Lovable. Okay. New cushions. Cushions son las almohadillas. Las almohadillas que ponemos en los sofás. Se les dice cushions. So I like the new cushions on your sofa. They are lovely. 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 Okay? Lovable es amoroso. No son amorosos, son lovely. Son como adorables, preciosos. Lovely. Number 8, 9. I believe you want something in life badly enough. You should be. Dice, creo que si deseas o si quieres algo en la vida badly enough, significa si quieres algo con tanto fervor, que algo que quieras mucho, si lo deseas tanto, ¿no? Con fervor. I believe if you want something in life badly enough, you should be, debería ser, powerful, poderoso, o persistent, o persistente. And never give up until you reach your goal. Okay? I believe if you want something in life badly enough, you should be powerful or persistent. And never give up. Y nunca rendirte until you reach your goal. So, here it would be persistent. Ser persistente. Okay? No rendirse. Eso es muy importante en todo lo que hagan. That is very important.
Very well. Now, this isn't the finished version of my essay. No es la versión final de mi reporte. I always write okay. This isn't the finished version of my essay. No es la versión final de mi reporte. I always write, siempre escribo, a rough or a clean draft. Draft es borrador. Siempre escribo un borrador y en inglés clean es limpio. Pero cuando escribes un borrador es porque no vas a hacer algo limpio, ¿no? Entonces aquí sería rough. Rough es algo que no está pulido, ¿no? No sé cómo decir la palabra bien en español, pero rough es algo que no está pulido, que es un borrador, es un borrador. Aquí, como aquí, si se fijan en cómo escribí algunas anotaciones, pues eso es rough, ¿no? Entonces, y draft es borrador. So aquí la palabra, la respuesta correcta es rough. Rough. Some critics haven't enjoyed Spielberg's later films, such as The Terminal and Al, finding them a little too sentimental or extreme. Yo les confieso que no he visto ninguna de estas dos películas, ¿no? Ninguna de las dos películas. ¿Dónde está? Some critics, en la número 11, haven't enjoyed Spielberg's latest films, such as The Terminal and Al, finding them a little too sentimental or extreme. Hello, Enrique Mesa. Ok, si algunos han visto las películas, aquí les voy a dejar escoger. Las dos respuestas pueden ser posibles, ¿no? Pero yo no las he visto. Number 12. James proposed to Maria. Se refiere a proponer matrimonio. James proposed to Maria at Gina's party on Saturday. He got down on one knee and everything. Se arrodilló y toda la cosa. Y cuando dice and everything es como decir y toda la cosa. James proposed to Maria, le propuso matrimonio a Maria en la fiesta de Gina el sábado. He got down on one knee, se arrodilló de una rodilla, and everything. Y ese and everything significa y toda la cosa. Okay, it certainly made a spectacular, memorable evening. Okay, escojan uno de los dos adjetivos. James proposed to Maria at Gina's party on Saturday. He got down on one knee and everything. Se arrodilló, se puso de una rodilla y toda la cosa. It certainly made for, y aquí van a escoger, spectacular o memorable evening. Fue una noche espectacular o memorable. En este caso yo creo que memorable es una respuesta más apropiada. Number 13. When I told my boss, cuando le dije a mi jefe, that I needed 2 weeks off, que necesitaba 2 semanas de descanso, to visit my sick grandmother in Mexico, para ver a mi abuela enferma en México. She wasn't very, y aquí tenemos la opción, sympathetic or acceptable. Probably because she knows I don't have any relatives in Mexico. Probablemente porque ya sabe que no tengo ningún pariente en México. Okay, so it's number 13. When I told my boss that I needed 2 weeks off to visit my sick grandmother in Mexico, she wasn't very sympathetic or acceptable. Aquí la respuesta correcta es sympathetic. She wasn't very sympathetic, probably because she knows I don't have any relatives in Mexico. Sabe que no tengo parientes en México.
Number 14. Jenna doesn't like curly or floppy hair. Oh, okay. But she's too lazy to straighten it. Curly significa rizado. Floppy, algo floppy es algo que se mueve, ¿no? Se puede mover así para arriba y para abajo. To flop es eso. Flop. Esta acción es de flop. Okay. Entonces tiene pelo floppy. Normalmente, si yo escucho muy poco floppy, por lo que aquí está muy sencillo, rizado es lo más correcto, ¿no? Jenna doesn't like her curly hair, but she's too lazy to straighten it. Pero es muy, no le gusta su pelo rizado, pero es muy floja que no se lo alisa. To straighten it. No se lo alisa. Okay. Number 15 is the last one. Dice, Jazz, that skirt is horrendous. That skirt. Esa falda, Jazz, esa falda está horrenda. No one will ever find you remotely. Nadie te va a encontrar. Y aquí vienen las opciones. Dice, Jazz, that skirt is horrendous. Esa falda está horrenda. No one will ever find you remotely pleasant or attractive if you go outside wearing that. Okay? Counsel Jazz, best friend Mandy. Le aconsejó su mejor amiga Mandy. La opción aquí sería attractive. Attractive. Pleasant es agradable. Nadie te va a encontrar agradable porque usas esa falda. No, es attractive. Okay? Attractive. So, en hello, sir. Daniel Riveros, how are you doing? Entonces, en el transcurso de estos minutos hemos visto muchos adjetivos aquí. Very well. Entonces, yo les aconsejo, para los que entraron a ver la transmisión directa sin ver los videos anteriores, esta es una transmisión que se había estado prometiendo y que íbamos a repasar precisamente estas hojas de trabajo. Les hice un video donde podían ver las hojas de trabajo, si no podían imprimirlas, escribirlas en un cuaderno, en una hoja de cuaderno, y la transmisión es precisamente para repasar las hojas de trabajo. Les voy a poner el link abajo del video, ya que se suba a YouTube, que quede como video, para que ustedes, les voy a poner más bien el link del otro video, donde les explico cómo bajar es que a YouTube no le gusta que pongas links que no son de YouTube o de Google. No, parece que no, pero no les gusta. Y el siguiente tema, pero les voy a subir un video primero y después les voy a subir otro video donde bajar las hojas de trabajo, va a ser el cómo usar el do, cómo usar el did, el do, does y did. Primero les voy a hacer un video con explicación y yo creo que ahí mismo les digo cómo bajar las hojas de trabajo y después hacer una transmisión en vivo para ver esa hoja de trabajo. ¿Qué les voy a pedir yo? A todos les agradezco mucho haber entrado a esta transmisión, pero les voy a pedir que me anoten las respuestas en... No tengan, cometan errores. Yo siempre les digo, la mejor forma de aprender es cometiendo errores. Cuando vas a aprender otro idioma, comete errores. No tengas, no, que no te dé pena, que no te dé vergüenza de cometer errores, ¿no? Ponte en el estado de un niño. Un niño comete muchos errores, no tiene la menor pena, pero es como aprende. Ustedes también hagan lo mismo. ¿Ok? Very well. So, thank you for joining my live class. I am thrilled. Estoy emocionado. Batallé mucho para configurar
para poder transmitir. Y es que yo subo videos desde hace 7 años. Y cuando hicimos la cuenta en YouTube, yo hice la cuenta de Isaac's English. Pero después Google tomó YouTube. Y Google te pide que hagas el email con tu nombre correcto. Entonces, cuando corregí eso, Google me abrió la cuenta. Entonces, con la mismo email y con el mismo, con el mismo password y todo, tengo dos canales de YouTube y fue a raíz de eso. Entonces, cuando confirmaba una cuenta, la otra no quedaba confirmada. Entonces, no podía transmitir en vivo y estaba yo muy perplejo. I was, ¿cómo se dice perplejo? I was stunned. I was stunned porque tenía todo. Tenía todo lo que se me pedía que hiciera y de todas maneras no podía transmitir en vivo. Anyways, so that is fixed y ahora ya sé cuál fue el problema. And I hope you join me on my next live classes. Thank you very much and I'll see you next time. Bye.